Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hace bastante tiempo que nos están pidiendo que hagamos nuevamente un tutorial sobre cómo comprar en Pro Direct Soccer. Así que aprovechando que vamos a hacer un pedido para nuestro amigo Eder Radilla, quien ganó la subasta del mes de mayo. Él se llevó unas Mizuno Morelia Neo 2 Made in Japan en $3,250. Si ustedes quieren saber más sobre esta dinámica, los invito a que se unan al grupo oficial del canal y ahí mes a mes vamos a estar realizando esta dinámica de las subastas, donde con una aportación mínima de registro puedes llevarte botas profesionales, botas gama alta a un precio bastante más bajo. Esa cuota de registro que se cobra en esta dinámica te incluye lo que serían gastos de envío, impuestos de importación, todas estas cuestiones que implica puedes comprar en tiendas del extranjero. La manera de comprar es la misma independientemente de en qué página compres. Las que envían a México, que yo he confirmado, es la de Estados Unidos, la de España y la de Reino Unido. La más popular o la que se recomienda más es la de Reino Unido porque tiene más stock, tiene muchas más marcas. Obviamente es un poco más caro comprar en esta de Reino Unido porque la libra tiene un costo mayor. Una libra equivale a 28 pesos, un dólar anda como en 23, 24. Lo primero que tenemos que hacer para comprar es registrarnos en la página. Así que nos vamos a ir a esta parte, vamos a dar clic aquí y vamos a crear una cuenta para registrarnos. Si tú ya estuvieras registrado, como es mi caso, la página te va a mandar directamente acá. Yo voy a hacer una cuenta nueva para que ustedes vean cómo se pone la dirección con el formato mexicano, así que para ello me voy a pasar acá, donde sería el registro. Puedes registrarte con cualquiera de estas redes sociales. Yo te sugiero que lo hagas de manera tradicional con correo electrónico para que todo sea más fácil y siempre sepas pues cuál fue la contraseña. Como nombre a esta cuenta le vamos a poner Futbolistas, que es el nombre del canal. Yo siempre sugiero que uses datos reales. Eso siempre ayuda en caso de que tengas que hacer una reclamación. Siempre es mejor que pongas datos reales desde el inicio. Como apellidos voy a poner YouTube, en su caso pues pongan su nombre y sus apellidos. La dirección de correo que voy a utilizar es la cuenta de contacto del canal y tienes que poner una contraseña. Obviamente las contraseñas en algunos sitios tienen restricciones de que pongas una mayúscula o un número por lo menos. Eso pues ya cuando tú pongas tu contraseña te lo van a indicar. Una vez que tienes correctos los datos ya le puedes dar por aquí abajo. Si tú marcas esta casilla te van a estar mandando ellos correos. Yo te sugiero que la actives porque habitualmente sí llegan buenas promociones y llegan imágenes interesantes. Te avisan incluso de los lanzamientos justo cuando se ponen a la venta, así que siempre es interesante marcar esa casilla y le vamos a dar aquí. Una vez que hemos creado la cuenta, nos vamos a ir otra vez a esta parte y le vamos a dar aquí donde dice My Details. Aquí en esta parte lo primero que tienes que hacer es cambiar el código por el de México, que es el 52, ese que ya está colocado. Y en esta parte tienes que colocar tu teléfono. Yo te sugiero que pongas tu teléfono celular donde te puedan contactar fácilmente los de mensajería cuando ya hagas un pedido. El tema de la dirección se coloca aquí. Vamos a pasarnos a esta pestaña porque es realmente la parte más importante y donde suele haber confusión, por eso mucha gente se desanima. Le vamos a dar aquí donde dice agregar nueva dirección y de inmediato nos vamos a ir a esta parte donde dice entrar o agregar de forma manual. Tocamos aquí y vemos que aparecen más recuadros, más opciones para ingresar los datos. Lo primero que hacemos es cambiar el país de Reino Unido, vamos a colocar México. Y en esta parte tenemos que colocar nuestro nombre. Yo voy a poner un nombre falso, por ejemplo se me ocurre Jorge Campos, ahí sería el nombre. Acá vamos a poner el apellido, que sería Campos García, no sé si así se apellide el inmortal, pero vamos a colocarlo así. Aquí donde dice house number es obviamente el número de su casa, un número ficticio, se me ocurre 750. En esta línea es donde se escribe la calle y nuevamente yo sugiero poner el número de tu casa. Siempre es mejor que sobren datos a que falten, aunque se repita aquí no va a causar ningún problema, así que lo colocamos. También yo sugiero que siempre escribas la palabra calle para que no haya confusión sobre si es tu colonia o tu calle lo que estás poniendo primero. Así colócalo, calle, se me ocurre Lerdo 750, que sería el mismo número que coloqué aquí arriba. En esta segunda línea tú puedes colocar si vives en un departamento, si vives en una unidad habitacional, si vives en un segundo o tercer piso, en un interior. Todo eso se coloca aquí, pero también se puede ocupar para colocar la colonia. En este caso, por ejemplo, yo le pondría Colonia Obrera. Así, porque no aparece un campo para colocar colonia. Recuerda que estamos ingresando una dirección con el formato mexicano. Quien va a hacer la entrega es una persona mexicana, es una empresa que opera en México, así que ellos están familiarizados con este formato que se usa comúnmente en México. Así que en esta segunda línea, como digo, puedes colocarlo así o lo puedes poner de lleno aquí arriba.
Tampoco la página permite ingresar demasiados datos. Pueden ver ustedes que hay un límite más o menos de caracteres en ambas líneas. Así que no puedes colocar mi casa está en la esquinita atrás del Oxxo o vivo enfrente de no sé qué. No puedes poner tantos datos. Así que pues trata de aprovechar bien los espacios. Y como digo, pues no hay un lugar específico para colocar la colonia. Por eso hay mucha gente que se confunde y se desanima. Y también me preguntan mucho, oye, ahí me pide dos veces el país y no es cierto, aquí dice county, acá dice country, no es lo mismo. Aquí va el estado, aquí va el municipio y como ven, pues no hay un campo específico para la colonia. Simplemente trata de llenarlo de la forma más clara que tú puedas y considera que la entrega pues la va a hacer un mexicano, una persona que seguro te va a entender si tú colocas la dirección en el formato que se usa habitualmente en México. Como les digo, aquí va el estado y aquí va el municipio. Por poner un ejemplo, si mi municipio fuera Naucalpan, pues mi estado es el estado de México. Si, por ejemplo, yo viviera en Zapopan, el estado pues es Jalisco. Y así dependiendo de dónde vivan ustedes. Pero tiene que ser aquí forzosamente un municipio y aquí forzosamente el estado. Y repito, aquí puedes colocar tu colonia. Tampoco te espantes ni te preocupes demasiado si es que te faltan muchos datos o si el espacio es poco. Recuerda que estás dejando un número de teléfono, entonces seguramente cuando los de mensajería ya estén cerca de aquí y tengan esa duda de, oiga, estamos aquí afuera de los departamentos en cuál vive usted o alguna cuestión así, te van a llamar y ya tú les puedes dar referencia. O lo mismo si tú ves en el rastreo que tu pedido está detenido o que hubo alguna excepción de entrega que no dieron con tu casa, en ese momento tú llamas a DHL y ya de manera verbal ya le puedes decir al operador de DHL, oiga, faltan estos datos, indíquele a su repartidor y al día siguiente seguramente vuelven y ya te hacen la entrega sin problema. Pero como les comento, pues traten de poner la mayor cantidad de datos, que todo sea bastante claro. Y en el último campo, pues sería únicamente el código postal, también ponemos uno ficticio, que obviamente no coincide con el de Zapopan, pero este sería más o menos el formato correcto para una dirección de entrega aquí en México desde ProDirect Soccer. Le damos aquí en guardar dirección. Si ustedes son de otro país, pues la verdad no conozco los formatos que se usan en otros países, pero yo supongo que no son tampoco tan diferentes a lo que se usa en México. Vemos que aquí ya nos aparece el recuadro pequeñito con los datos que colocamos, lo que sería nuestro nombre, el número de nuestra casa, la calle con el número, aquí aparece la colonia, municipio, estado y código postal. Si ustedes creen que, por ejemplo, colocar calle sería innecesario, no lo pongan. Si creen que repetir el número es innecesario, tampoco lo pongan. Únicamente pongan el nombre de su calle y ahí ocupen para agregar esos datos del departamento, del interior y esas cuestiones. Si tu dirección es normal, si no vives en interiores, segundos pisos y edificios, colócalo así como lo estoy poniendo yo. Coloca la palabra calle y repite el número. Repito, siempre es mejor que sobren datos a que falten. En el resto de apartados la página te da muchas opciones. Por algo ProDirect Soccer pues es el vendedor más importante a nivel mundial, es la tienda número uno a nivel global, porque tiene muchas cuestiones interesantes. Aquí, como puedes ver, puedes agilizar un poco tus compras. Aquí te aparecería el historial de pedidos, el historial de compras. Esta, como es una cuenta nueva, no tiene ninguno. Y aquí puedes agregar los datos de tu tarjeta. Yo te sugiero que esto no lo hagas por seguridad. Los puedes dejar aquí guardados, pero ¿cuántas veces no escuchamos de hackeos y que robaron no sé qué cosa? Así que es mejor no tener estos datos almacenados. Lo puedes dejar así de forma más práctica. Yo sugiero que no lo coloques e incluso sugiero pues que uses PayPal antes que tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Es un seguro extra de protección. Recuerda que estamos comprando por internet, es una compra internacional. Así que siempre es mejor prevenir que lamentar. Eso sería todo en la cuestión del registro y ahora sí ya podemos comprar. Como les digo, las botas que nosotros vamos a pedir son para nuestro amigo Eder Radilla, que ganó este tema de las subastas y él dijo que quería unas Morelia Neo 2 Made in Japan. Nos vamos a la parte donde está Mizuno. Vamos a acomodarlo para que nos muestre de lo más caro a lo más barato. Siguen estando disponibles las Wake Up Legend, vean qué interesante, seguramente ya en pocas tallas. Y nuestro amigo Eder pidió unas Morelia Neo 2 Made in Japan con suela FG, que sería este modelito de aquí. Vamos a escogerlas. Ya que estamos aquí, lo primero es elegir la talla. Aquí nos aparecen varios formatos, lo que sería Reino Unido, lo que serían las tallas europeas y lo que serían las tallas de Estados Unidos. Nosotros tenemos un video aquí en el canal con una guía de conversión de tallas. En la descripción de este video les dejo el enlace para que ustedes sepan, en el caso de Mizuno, de Nike, de Adidas y de Puma, cuál sería su talla en centímetros, en Reino Unido y me parece que en Estados Unidos es la que maneja ese video.
Hay marcas que se parecen, me parece que Umbro es igual que Nike, New Balance también me parece que es igual que Nike, pero como digo, está ese video de referencia por si les sirve para las compras que hagan ustedes aquí. Nuestro amigo Eder nos indicó que era talla 29.5 en centímetros, lo que sería un 10.5 en Reino Unido. Esto varía en cada marca, repito, este dato es únicamente para Mizuno, así que elegimos esa talla, 10.5, dice que está disponible, talla FG, y eso sería todo. Le damos aquí en agregar al carrito, vemos que nos aparece esto en la parte lateral y aquí nos dice cuánto vamos a pagar de momento, 210 libras, envío todavía no aparece, y nos dice más o menos cuál sería el costo de envío y cuál sería el tiempo. Le damos aquí donde dice Checkout Now, mi inglés es desastroso, les pido una disculpa, y a continuación nos va a aparecer un precio diferente cuando nosotros cambiemos el país. Nosotros indicamos que nuestro envío es a México, buscamos dónde está México y vemos que el precio cambia de 210 libras, baja a 175 libras. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos te perdonan el IVA, aquí le llaman ex-VAT, pero digamos que no te están cobrando el IVA. No te emociones, no brinques de alegría, porque llegando a México, cuando tu pedido pase por aduana, eso te lo vuelven a cobrar aquí, más la comisión del agente aduanal, más lo que te cobra la empresa de mensajería. Por ejemplo, si tú escoges el envío con DHL, que sería esta opción de aquí, te cobran ellos 32 libras de envío y DHL te va a cobrar una comisión extra por hacerse el trámite de aduanal. Más o menos son 350 pesos. Es lo que yo tengo entendido, a veces más, a veces un poquito menos. Y en aduana te van a cobrar también esto que te están perdonando. Así que considera eso. De momento estas botas, ¿cuánto costarían? 175 libras. Vamos a ver cuánto es en pesos mexicanos. 5.000 pesos. Más los 32 o las 32 libras de envío nos daría un total de 207 libras. Vamos a ponerlo así. Ya con envío nos costarían 5.900 pesos estas botas aquí en ProDirect Soccer. Todavía falta que a esto le sumen los impuestos de importación, la comisión de la gente de aduana y el costo que te va a cobrar DHL por el trámite. Es un buen madrazo extra lo que te van a cobrar. Por ello yo siempre sugiero Football Emotion. Perdón que haga el comercial aquí, pero es una tienda que no te cobra impuestos de importación, te ahorras todo esto. Es cierto que tal vez no hay tantos modelos Made in Japan de esta marca, pero el resto de marcas las maneja perfectamente Football Emotion y por ello pues yo siempre recomiendo esa tienda, además de que ofrece precios bastante, bastante bajos. Aquí convendría, por ejemplo, ver las Mizuno en colores pasados más baratas, pero como digo, esto es una dinámica, una cuestión que hicimos nosotros en el grupo oficial del canal, por ello Eder escogió estas y tiene pues todo cubierto, lo que serían impuestos de importación, gastos de envío, todo eso lo cubre la dinámica que él ganó, por eso estamos eligiendo este modelo. Ya es cuestión de que ustedes busquen y vean si les conviene ahorrarse un poquito en un color más atrasado, pero es caro comprar aquí, la realidad es que sí, es un poco costoso y pues se pagan impuestos de importación y todas esas cuestiones. Mucha gente me dice que hay un límite, que si tu pedido no excede cierto porcentaje o cierto valor, no te cobran los impuestos. También está la opción de que elijas el envío normal, que cuesta la mitad, pero Correos de México tarda entre mes y medio, a veces 2 meses, a veces más. A veces tú tienes que ir a las oficinas de correo a recoger tu pedido. Ya es cuestión de cada quien. Si no te urge mucho, pues también escoge el envío estándar y no habría tanto problema. El envío, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto son 32 libras? Porque me parece que sí es un poquito costoso. Son casi 1,000 pesos de envío lo que te está cobrando actualmente ProDirect Soccer. Yo estoy haciendo el tutorial porque me lo piden, Repito, hay mucha gente que me dice, oye, ¿cómo se compra en ProDirect Soccer? Pero, como ven ustedes, pues no es lo más recomendable. Si te importa un poco la economía, esa cuestión de ahorrar, esta tienda pues es un poquito cara, un poquito costosa, pero lo justifica, La verdad que la tienda opera excelente, los envíos son 100% seguros y no hay problema. Como forma de pago yo siempre sugiero que uses PayPal, como digo, es un segurito extra. Tú activas esa casilla, tocas aquí y te va a mandar a la página de PayPal, inicia sesión con tu PayPal, haces el pago y eso sería todo. Así de fácil se compra en ProDirect Soccer. Lo siguiente es que te mandan un correo de confirmación y ya cuando se hace el envío te mandan tu número de rastreo para que tú lo sigas allá en DHL, sepas cuándo van a llegar. Yo te sugiero que tengas disponible una buena cantidad de efectivo porque el cobro de los impuestos te lo hace la persona que te hace entrega, no te avisa ni nada, nada más en el momento que te lo entrega te enseña el ticket, te dice aquí está tu paquete y debes esto, así que cáete
cadáver, porque si no, no te hace entrega. Si tú te quieres quejar, si tú quieres reclamar, si dices, no mames, me están cobrando un chingo, no te deja el paquete, él se va, tú llamas, él creo que sí te deja la factura, te deja la hoja para que tú llames y te den una explicación los de DHL por qué te están cobrando tanto. Pero como digo, hasta la idea que te van a cobrar 350 más o menos por hacerte el trámite ellos, más la comisión o los honorarios de la gente de aduana, a veces dice así la hojita, y sumado a ello, pues lo que son los impuestos de importación. Y bueno, pues ya solo nos restaría esperar a que lleguen las botas. Dice aquí que llegan más o menos el 23 de mayo. Así que pues vamos a esperar a que las tengamos aquí y continuamos con el unboxing. ¡A la verga, mi madre, verga, perro!